has canviat del que eres. Avi, això no creix, eh? No. Me llamo David Aguilar y sufrí un ataque de tiburón intentando salvar a mi hermana. No, es broma. Nací con una enfermedad que se llama el síndrome de Pollan y es una enfermedad muy rara. Era un parto programado, o sea, ya sabíamos el día y casi la hora en la que íbamos a ser padres. Y cuando empecé a despertarme, tenía pues un mal rollo. Claro, el padre se acercó a ver a su hijo y vio pues lo que era evidente, ¿no? Esta focomielia del antebrazo derecho. La verdad es que me hundí, me caí al suelo, me tuvieron que levantar y bueno, ya es el momento en que lo abrazas y lo tienes en los brazos, pues allá surge el amor y hasta hoy en día que es nuestro motor de vida y lo será siempre, ¿no? Bueno, cuando llegaba del colegio siempre me hablaba de las mismas personas que le hacían reflexiones como puto manco y al final el David dice, pero a ver, es que yo he nacido así, no es mi culpa. Dice, claro que no es tu culpa, la culpa la tiene tu madre. Siempre dice, es que ¿por qué me ha pasado esto? Yo creo que si hubiese un brazo hubiese sido mejor la relación con las chicas. Pero no entiendo por qué, porque David es un chico súper gracioso, divertido, que estás con él y pasas, se te pasa el tiempo volando. ¡Ay, no! La noche que llegó el David con su prótesis de la MK1 de Lego, realmente era una cosa fuerte. A David le propongo hacer un vídeo y tratar muy de fondo en cómo Lego le ha ayudado a lo largo de su vida. Mi padre compartió el link con su Facebook y etiquetó a Lego. Yo sabía que esto llegaría muy lejos. Pensé, si por el brazo te has caído, por el brazo yo te levanto, ¿no? He's basically the Tony Stark of Lego creations. He constructed himself the Mark One. It's just amazing to see David taking a set and building something totally different. And in this case, of course, building a prosthetic that would actually help himself and creating it, designing it, making it work like an engineer.